¡Vuelve aquí con eso, Garfield! ¡Se supone que compartiríamos esa pizza! ¡No te preocupes! ¡Te dejaré la corteza! No. ¡Vuelve aquí con esa almohada! ¡Es mi almohada! ¡Yo la compré! Sí, pero yo fui el que la llenó con pelo de gato. ¡Hay un ratón! ¡Garfield, hay un ratón en la cocina! ¡Se supone que tienes que hacer algo para que no entren los ratones! ¡Y lo hago! ¡Me estoy comiendo todo el queso que tenemos! ¡Vaya! John y Garfield no se llevan bien últimamente, ¿verdad? ¿Y te gustaría que fueran amigos? Pues tenemos que hacer algo. No puedo vivir en una casa con tantas discusiones. Soy un roedor sensible. Y creo que tengo una idea. ¿Quieres ayudar, Odie? Bien, esto es lo que necesito que hagas. Vamos a ver el programa musical. Vamos a ver una película de monstruos. Vamos a ver el programa musical. Veremos una película de monstruos. El programa musical. Película de monstruos. El programa musical. Película de monstruos. Musical. De monstruos. El musical. De monstruos. El musical. De monstruos. Vamos a ver el programa musical. Veremos una película de monstruos. Vamos a ver el programa musical. Película de monstruos. Programa musical. Película de monstruos. ¿Ustedes y su mascota no se llevan película bien? De ¿se pasan la vida discutiendo y peleando? Si los problemas en su casa se salen de control, puede que usted sea justo lo que estamos buscando. Musical. De monstruos. Musical. De monstruos. Musical. Tenemos un nuevo reality show llamado Amos y Mascotas. Nuestra misión consiste en formar la pareja ideal de amo y mascota. Cada semana someteremos a un amo y a su mascota a una serie de pruebas concebidas para evaluar su compatibilidad. La semana pasada, esta mujer vino a nosotros con su perro. Eran una pareja nada compatible. Después de nuestras pruebas, la señora se marchó con su nueva mascota perfecta. Vaya, vaya. Eso suena interesante. Quizá deberíamos ir a ese programa. Les harán pruebas, se darán cuenta de que están hechos el uno para el otro y se acabarán las discusiones. Es decir, sí funciona. De monstruos. Musical. 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 De monstruos. Y ahora volvemos a Amos y Mascotas con su presentador, Chuck Yenta. ¡Estamos de regreso! Vamos a examinar a este hombre, John Arbuckle. John Arbuckle. Sí, como sea, para ver si él y su gato Garfield hacen buena pareja. Ah, espero que no pretendan que cante. La computadora ha analizado sus gustos y estos son los suyos, John Arbuckle. Días de verano, gente simpática, paseos por la playa, un buen partido de béisbol. Sí, ese soy yo. Y esto es lo que la computadora ha determinado como los gustos de su mascota. Lasaña de carne, lasaña de salchicha, lasaña de espinaca, más lasaña con lasaña. Mencionó lasaña. Brillante computadora. Veamos en qué otros aspectos son ustedes compatibles o incompatibles. Forma favorita de pasar la noche. ¿Deporte favorito? ¿Pasatiempo favorito? Tantas pruebas me hacen sentir que deseo una siesta. Señor Yenta, ¿estas pruebas le han permitido determinar mi personalidad? ¡Sí! Al parecer no tiene una, pero hemos determinado que usted y su gato Garfield son... ¡incompatibles! ¿Incompatibles? ¿Se refiere a que Garfield no debería ser mi gato? Eso es correcto, pero no se preocupe. Hemos determinado la nueva mascota ideal para usted y el nuevo amo ideal para su gato. ¿Yo? ¿Vivir con alguien que no sea John? ¡Gato Garfield! Tu nuevo propietario es... ¡Freddy Applegate, de 9 años! ¿Dónde está mi nuevo gatito? ¡Quiero mi nuevo gatito! ¡Gatito! ¡Cielos! Pero Garfield y yo siempre hemos... Y John Arbuckle, la nueva mascota ideal para usted, según ha determinado la computadora, es... ¡esta rana! ¡Ja,
¿Seguro que su computadora no se equivocó? Las computadoras nunca se equivocan. Ahora vaya a casa, nuestro equipo de producción le seguirá y en el programa de la semana que viene les mostraremos cómo van las cosas. Esto no está bien. Llevaré a casa y jugaremos a Puente a Marte. No, no. No estés triste, Odie. Nuestro nuevo amigo se aclimatará enseguida y todo estará bien. ¿Verdad que sí, amigo? Creo que es todo lo que hace. Mira el lado bueno. Seguro que Garfield está contento en su nuevo hogar. ¡Gatito! ¡Es hora de comer! ¿Comer? ¿Alguien dijo que vamos a comer? ¡Tú dijiste comer! ¡Ah! Me va a gustar estar aquí. Para mi comida tengo carne con puré de patatas y crema de maíz. Y de postre helado con chocolate caliente. ¿Y para el gato? ¿Qué hay para el gato? Y tú comerás un plato de comida para gatos. ¡Ya! ¡Qué asco! Si crees que esto es comida, cómetela tú. Eres mi gato y harás lo que te diga. ¡Jugaremos Cohete a Marte! ¿Lo haremos? Creo que no me gustará jugar Cohete a Marte. ¡Prepárate para despegar hacia Marte! ¡Tres, dos, uno, despegue! Es cierto, no me gusta jugar Cohete a Marte. No me gusta para... nada. Bien, ranita. ¿Quieres ir a dar un paseo? ¿Perseguir aves? ¿Hacer algo? ¿Y si echas al cachorro de la mesa? A mi antigua mascota le encantaba echar al cachorro de la mesa. Esta es la mascota más aburrida del mundo. Seguro que el nuevo hogar de Garfield es más emocionante. Ahora quiere jugar a policías y ladrones y yo debo ser el ladrón. ¿Dónde está ese gatito ladrón malo? ¡Sí! Me aseguraré de que reciba el castigo máximo. Este es el castigo máximo. Supongo que está escondido por algún lado. Cuando lo atrape, lo lamentará. Ya lo lamento. No, creo que no está escondido aquí adentro. Iré a buscarlo afuera. Y vaya que lo lamento. ¡Te tengo! Y lo voy a lamentar más. El ladrón opone resistencia. ¡Intenta escapar! ¡Intenta llegar idea. A su auto para huir! ¿Lo hago? ¡Habrá una persecución policíaca a gran velocidad! ¡Ayuda! ¡Voy a estrellarme! ¡Ayuda! Yo nunca me hizo esto. Además, me hacía lasaña. No puedo moverme. No puedo. ¿Dónde está mi gatito? Tengo otro juego para él. Oh, sí, sí puedo moverme. Tengo que lograr que Garfield vuelva a mi vida. Tengo que lograr que John vuelva a mi vida. Garfield, regresa y vuelve a ser mi gato fiel y leal. John, yo regreso y tú vuelve a ser el sujeto que me da de comer. ¡Ah!
Bien, esto es lo que ha grabado nuestro equipo de producción. Parece que nuestras parejas no funcionaron. Pero el problema se ha resuelto. Garfield y John vuelven a estar juntos y Freddy tiene una nueva mascota. ¡Vamos a jugar a cohete a Marte! ¡Ah! ¡Ey! ¡Vuelve aquí! ¡Eres mi rana! Y mientras tanto, aquí tienen al perrito fiel Odie, feliz de ver al amo y su mascota juntos de nuevo. Y en agradecimiento por permitir que amos y mascotas trataran de encontrar su mascota ideal, tenemos un regalo para ustedes. Algo comestible, espero. Nuestra computadora ha calculado cuál sería el lugar de vacaciones ideal para ustedes y los enviaremos ahí con todos los gastos pagados. ¿El lugar de vacaciones ideal? ¡No puedo esperar! ¡El lugar de vacaciones ideal! ¡Pensé que las computadoras nos equivocaban! Las computadoras no se equivocan, las mascotas sí. ¡Mi rana! Cuidado, Jennifer. El horror inmencionable está cerca. Puede estar donde sea, en cualquier parte. No se puede saber cuándo un horror inmencionable entrará por la puerta. ¡Ay! ¡Entra por la puerta! Tiene razón, Squeak. Un horror inmencionable puede cruzar esta puerta en cualquier momento. Mira lo que traje. Un acordeón. ¿Un acordeón? Mientras visitaba a mis padres, encontré esto en el ático. Mi viejo acordeón. Por favor, no digas que verás si aún puedes tocarlo. Y veré si aún puedo tocarlo. Ah, estoy condenado. Tal vez aún pueda escapar por la puerta. Me esconderé en otro estado. No, otro continente. ¡Otro planeta! ¡Otra galaxia! ¡Muy tarde! ¡Escuché el acordeón! ¿Sabes, Garfield? Solía ser muy bueno antes. Debió ser antes, porque definitivamente no lo eres ahora. ¿Cuál será un buen lugar para practicar? ¿Qué tal Ecuador? Es hermoso en esta época del año. Me pregunto si le molestó tanto a Squeak como a mí. Sí, se ve muy molesto. ¡Haz que se detenga, Garfield! ¡Haz que se detenga! Ojalá pudiera. Los investigadores descubrieron que el acordeón es el segundo instrumento más odiado en el mundo. ¿Segundo? ¿Qué? ¿No has oído de las gaitas? No, cierto. Parece que John está practicando, si se le puede llamar practicando, en la bodega. ¿Por qué la gente toca esa cosa? No lo sé. Tienes que ser un tonto para que te guste el acordeón. Su señoría, ahí está la prueba. ¡Garfield! ¿Qué vamos a hacer? Espera, tengo una idea. ¡Odie, esto es genial! Voy a practicar hasta ser realmente bueno en esto. ¡Oye, niño del acordeón! ¡Tienes un ratón en casa! ¿Qué vas a hacer al respecto? ¡Un ratón! ¡Hay un ratón de nuevo en la casa! ¡Soy el mismo de siempre! ¡Atrápalo, Odie! ¡Atrápalo, Odie! ¡Atrapa a ese ratón! Mi coordinación es perfecta. Aquí va. Despídanse del acordeón.
la última parada antes de la comida, Percy. ¿A dónde quieres ir? A donde sea. El aromático olor de la basura siempre me abre el apetito. Oye, parece que alguien tiró un acordeón que aún sirve. ¡Ay, solo tíralo en el camión! Solía tocar uno de estos. Lo dejé porque recoger basura parecía... un trabajo más respetable. ¡Ah, no! ¡No subirás esa cosa a mi camión de basura! ¡Ay, el ratón que escapó! Lucía muy parecido al que Garfield atrapó la semana pasada. Y al que atrapó la semana antepasada. Y al que atrapó antes de... ¡Odi! ¡Mi acordeón! Dejé aquí y ya no está. ¿Ah? ¡Ay, cómo pudo desaparecer! ¿Sí? Creo que esto es suyo. No lo vuelva a tirar. No podemos llevarnos materiales peligrosos. No entiendo qué fue lo que pasó. ¿Escuchaste eso, Squeak? ¡Ay, no escucho nada! Sí. ¿Y no es hermoso? Creo que tomaré una siesta. Después de la persecución, yo podría usar una. Esto es muy agradable. No más acordeón. Tocaré una serenata para dormir, Garfield. Ay, ¿qué voy a hacer? Tal vez llame a los paramédicos, un veterinario. Esperen, dicen que la música tiene poderes curativos. Tocaré mi acordeón. Ya tengo suficiente dolor. Ya estás mejor. Pero aún puedes necesitar ayuda. Iré por el botiquín. Tengo que sacar esta cosa de aquí. ¡Iré a un lugar donde nunca será encontrado! ¿A dónde se fue Garfield? ¿Y dónde está mi acordeón? Tengo que encontrar a Garfield y tengo que encontrar mi acordeón. Tal vez pueda enviarlo a un país extranjero. No, así es como empiezan las guerras. Ya sé. ¡Ya sé qué haré con él! ¡Adiós! ¡Y no vuelvas, acordeón! Mi conciencia me dice que hice mal, pero mis oídos me dicen... ¡Cállate! ¡Ya no tienes que oír ese artefacto! ¡Oye, gato! ¿Ah? ¿No leíste el letrero? Advertencia. Es ilegal tirar desperdicio tóxico, químicos peligrosos, isótopos radioactivos, sustancias venenosas y especialmente acordeones. ¿Quieres que se enfermen los peces? Entiendo su punto. Encontraré otro lugar para deshacerme de él. El truco para deshacerte de algo es hacer parecer que es algo que quieres. ¡Miren el increíble y valioso regalo que tengo! Ahora a disfrutar de la música del no acordeón. ¡Ah! Escucha, gato. Estoy desesperado. No he comido en 2 semanas. Pero hay cosas que incluso yo no tomaría. Aquí vas. Ya no volveré a ver ese instrumento del mal otra vez.
Primero desaparece mi acordeón. Y además, Odie no ha venido desde hace horas. Me pregunto qué estará haciendo. ¿Dónde estará? No, no puede ser. Solo fue un mal sueño, es todo. Dormiré un poco más. ¡Es él! ¡Es la voz del acordeón de John! ¡Es inconfundible! ¿Viene por mí? ¿Dice que viene a deshacerse de mí? No hay nada ahí. Solo es mi imaginación. Revisaré yo mismo y después regresaré a dormir. ¡Viene a buscarme! ¡No, no! ¡Yo te enterré! ¡Sé que lo hice! ¿Qué fue eso? ¡Odie! ¡Eres tú! ¡Y traes mi acordeón! Y... ¡Garfield! Fue el acordeón quien hizo esto. ¡Y me atacó! ¿Garfield? Será mejor llevarte al veterinario. ¡Ánimo! ¡El veterinario dijo que estarás bien en un par de semanas! No me deprimo por eso. Lo estoy porque John recuperó su acordeón. Estoy tan condenado. ¡Relájate, Garfield! También escuché a John decir que ya no lo tocará. Parece que está lleno de polvo o algo así. ¿En serio? ¡Ajá! Es la mejor noticia que he escuchado. Garfield, tengo que disculparme. Te iba a entretener con mi acordeón, pero desafortunadamente se quedó sin aire. Eso espero. Le di un buen funeral. Y fui a comprar uno, pero son demasiado caros. Supongo que tendremos que vivir sin él. Pero tienes suerte. Estaban de rebaja. No, no, no. ¡Ya basta! ¡No! ¡No! ¡Prefiero el acordeón! ¡Por favor, basta! ¡Auxilio! Tampoco duermes. Tranquilo, me ocuparé de él. ¿Ah? Garfield, estoy tratando de limpiar. John, intento dormir. Ay, aspiraré después. Ahora lavaré la ropa. No se me ocurre nada más molesto que el sonido de la aspiradora. Se me ocurrió una cosa. Están haciendo limpieza de primavera donde vivo y quise pasar el día contigo. ¿No te da gusto verme? Nermal, me da tanto gusto que voy a desenrollar la alfombra roja. ¿Desenrollar la alfombra roja? ¿En serio? ¿Para mí? ¿Así desenrolla la alfombra roja para recibir a alguien? No, así se desenrolla la alfombra roja para deshacerse de alguien. Hasta la vista, baby. Pensé que no se detendría. Lavaré también el cobertor de Garfield.
Pookie, te quedas aquí. ¿Qué detergente servirá para las manchas de lasaña? Eso no fue muy amable de tu parte, Garfield. Creo que esa era la idea, Nermal. Tú no haces que uno se sienta bienvenido. ¿Sabes? Debería haber un lugar en tu casa para invitados como yo. Lo hay. El lugar perfecto. ¿Sabes, Garfield? Empiezo a creer que no se me quiere por aquí. ¿En serio? No puedo imaginar por qué. Se arrepentirá. Uno de estos días, Garfield va a ser amable conmigo. Listo. Y creo que hoy será ese día. Hora de mi siesta pre-siesta de la tarde. Es la siesta que tomo para preparar la siesta de la tarde. Ah, lavé el cobertor de tu cama, Garfield. Ahora ya no huele a lasaña. Bueno, creo que tendré que derramar un poco. Creo que me falta algo. ¡No! ¡Me falta alguien! ¡Pookie! 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 Bueno, ya aparecerá. No es como si no pudiera vivir sin él 2 minutos. ¡Sí lo es! ¡Pookie! ¡Pookie! ¿Dónde estás? ¡Pookie! ¿Estás aquí abajo? ¡Pookie! ¿Estás aquí? ¡Pookie! 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 ¿Estás ahí adentro? Aquí es donde estaba mi emparedado de carne. Comencé a las 6 de la mañana, pero la limpieza está terminada, Liz. La casa está totalmente impecable y voy... ¡A Pookie! Pero acabo de... Te llamo luego, Liz. ¡Pookie! ¡Sal de donde quiera que estés! ¿Dónde está Bonachón? ¡Confiesa! ¿Qué puedes estar buscando tan...? ¡Ah, ya sé! ¡Es Pookie! Entrégamelo, Bonachón, si sabes lo que te conviene. Saqué a Pookie de tu cama para lavar el cobertor y puse a Pookie justo en la... ¡Oh! ¡Oh, qué extraño! ¡Lo puse en la mesa! Estoy esperando. ¡Ah! ¿Sabes qué debió pasar? Debí tirarlo por accidente en la caja de la basura. Ah, ¡eres un canalla! ¡No lo veo aquí adentro! Pero vacié la caja de la basura en los botes de allá afuera. ¡No te preocupes, Pookie! ¡Voy a salvarte! ¡Pookie! ¿Dónde estás, Pookie? No está Pookie aquí. Garfield, lamento haber tirado por accidente a Pookie, pero no puedo hacer nada ahora. No puedo creer que jamás veré a mi pequeño Pookie otra vez. Jamás veré su cara sonriente. Jamás oiré su voz amable. Ya sé, él no dice muchas cosas, pero... ¡Era mi amigo! ¿Quién haría algo así? ¿Quién podría ser tan desalmado como para tomar a mi querido Pookie? ¡Tú fuiste! ¡Yo fui! Estaba en la basura, justo donde me botaste. Esto requiere diplomacia. Requiere una actitud inteligente y razonable. ¡Devuélveme a mi Pookie o te enviaré por correo a Abu Dhabi en una caja marcada! ¡Por favor, doble, aplaste y mutile! ¡Si pones una garra en mí, Garfield, nunca verás a Pookie de nuevo! ¿Qué tanto? ¡Muy amable! ¿Te conformas con casi amable? Si eres muy amable el resto del día, te mostraré dónde escondí a Pookie. ¡Ah, gruño! ¡Mira mi cara de asco! Tú ganas. Muy amable. ¡De acuerdo! Ser amable con Nermal es antinatural. Necesito una galleta. O 2. O 37. ¡Sabueso! ¡Tadá! Pone esa nariz a trabajar y rastrea a quien haya tomado todas las galletas. ¡No fui yo! Oh.
¿Qué es lo que voy a hacer? Nérmale, en mi cama, con el estómago lleno de mis galletas, te diré lo que voy a hacer. ¡Garfield, por favor, no me mandes al espacio exterior! Demasiado amable. ¡Garfield, por favor, no dejes que me coman los tiburones! No, muy gentil. Además, se enfermarían los tiburones. Déjame pensar. ¡Garfield, por favor, no me hagas ver juegos de golf por televisión! Sí. ¿Eh? ¡No estás siendo amable conmigo! ¿Eh? ¡Jamás verás a Pucky de nuevo! Pucky, te diré lo que le haré a Nerma, Lodi. Absolutamente nada. ¿Sabes, Garfield? Aunque parezca imposible, creo que cada día estoy más lindo. ¿No lo crees? Sí, normal. De verdad, soy el gatito más lindo de todo el mundo. ¿No lo crees? Sí. Sí, Nermal. No, quiero oír que lo digas. Di, sí, Nermal, eres el gatito más lindo de todo el mundo. Sí, Nermal, eres el gatito. Disculpa. Solo un minuto. Sí, Nermal. De verdad, eres el gatito más lindo en todo el país. ¡Mundo! Disculpa. ¡Mundo! Mundo, o lo que sea. Gracias, Garfield. John servirá lasaña después de terminar de limpiar la casa. ¿Sería amable que me dejaras comer tu porción? ¡Basta! ¡No resisto más esto! No quería hacerlo. Ni siquiera a Nermal, pero me obligó. Estoy enviando un correo. Invitaré a las primas de John, Priscila y Minerva a que nos visiten. ¡No! Ay, ¿ahora quién podrá ser? Acabo de limpiar la casa de nuevo. ¡Ay, Priscila, Minerva! ¡Hola, primo John! ¡Vinimos de visita! ¡Mira, aquí está el gatito! ¡Hola, gatito lindo! ¡Es tan lindo! ¡Muy, muy lindo! ¿No es el gatito más lindo que hayas visto? ¡Por supuesto! Pero podría ser aún más bonito. ¡Qué suerte que trajimos maquillaje! ¡Tienes que salvarme de ellas! ¡Eres muy lindo! Lo siento, lindo, pero arréglatela solo. ¡Pero prometiste ser amable conmigo! Yo soy amable contigo. Ellas no son amables contigo. ¡Ay, es el gatito! ¡Necesita shampoo! ¡Y enjuague! ¡Y delineador! ¡Hay que limpiar sus orejas! ¡Acondicionador! ¡Lavar su pelo! ¡Rizar su cola! ¡Agregamos perfume! Vaya, te ayudaría, Nermal, pero estoy desconsolado desde que Pucky desapareció. ¡Está en el árbol hueco, en el patio de atrás! ¡Y podemos teñirlo color turquesa! Aquí estás, mi amigo. Ayudaré a Nermal después que Pucky y yo charlemos. ¡Ya no es necesario! Bueno, Odie, ya recuperé a Pucky y jamás tendré que ser amable con Nermal. Todo resultó muy bien. ¡Hay otro gatito lindo! ¡Oh, no! ¡Oh, déjenme, por favor! ¡No! ¡No! ¡Auxilio, por favor, Pucky! ¡Sálvame! Thank you.
Patear al perro de la mesa. Listo. Comerme el postre de John. Listo. Intentar trucos nuevos. Listo. Muy bien, creo que ya terminé todos los pendientes de hoy. Venga, por favor envíe esto. En caso de que te lo preguntes, envíe ese DVD que hice con tus travesuras al Dr. Weeple. ¡No! ¡No al Dr. Weeple! Me pregunto qué clase de juego tonto presenta a la gente vestida como pollos gigantes. No me importa lo que quieras ver, Garfield. ¡Vamos a ver al Dr. Weeple! ¡Muy bien! Como saben, me especializo en enseñar obediencia a mascotas. En especial a gatos que no se saben comportar y son flojos, groseros e imposibles. Escuché que hay gatos así. Ayer en este programa les mostré uno de los gatos peor comportados que me haya encontrado jamás. Aquí hay un video de cómo solía ser Cicerón. Parece mi tipo de gato. De hecho, Cicerón me parece un poco conocido. Desde entonces puse a Cicerón en mi entrenamiento infalible garantizado de obediencia de mascotas. Y aquí está. Cicerón, ¿te gustaría perseguir a este pájaro? No. ¿Lo ven? Pueden entrenar a su mascota desobediente con mi línea exclusiva de DVDs, cintas, libros, software. Tranquilo, Garfield. No voy a gastar en todo ese equipo caro. Bien. Por un momento pensé que... ¡Pueden pasar! ¡Está abierto! John, no querrías, no lo harías, no podrías. Lo hiciste. ¡Venga tú! Nos vemos, Odie. Volveré. Pero tal vez no sea yo cuando regrese. John, ¿cómo pudiste hacerme esto? ¡Buenos días, gato! Ahora, si haces lo que te digo, terminaremos esto rápido. Después de varias horas de mi entrenamiento, vas a ser un gato domado y dócil, como lo es Cicerón. ¿Por qué este Cicerón se me hace tan conocido? Primer método de entrenamiento, la cámara de sonido. Esto causará en ti una sensación de advertencia si es que te portas mal. No te rasques. Vas a ser un gato bueno. Utiliza tu cajadera. No te rasques. Volveré después de una hora. No, no. No te rasques. Muy bien, ya pasó una hora. ¡Excelente! Estamos comenzando bien. Esto es para poder apartarte de tu atroz hábito de patear perros pequeños en las mesas. Cada vez que patees al perro robótico... Bueno, inténtalo, a ver qué pasa. ¡Abajo! Eso fue fácil. No voy a aceptar esto aquí acostado. ¿Qué? Ya verás. Creo que me cansé.
Y ahora, ¿cómo te sientes, amigo? Y ahora vamos a comer. ¿Por qué tengo la sensación de que va a ser la primera vez en la vida que no me gustará hacer eso? Aquí tienes tu comida. Croquetas de gato, nuggets secos, sabor hule espuma. Y aquí está mi cena. Un gran filete con puré de patatas, gravy, crema de maíz y tarta de manzana como postre. ¡Ñam! ¡Mi doble ñam! Debes comer tu comida y no comerte mi comida. Porque ¿sabes qué va a pasar si intentas comer mi comida? ¿Eh? Así es. Si vas por mi comida, una caja de media tonelada caerá sobre ti. Ya lo noté. Ahora, toma la decisión correcta. Gato, cada vez que te acercas al filete, la caja caerá sobre ti. ¿Que no te das cuenta? Entonces, ¿por qué sigues acercándote al filete? Porque está tal como me gusta. Término medio. Ahora ya pasaste el programa completo. Y de alguna manera logré sobrevivir. Te portarás perfectamente al hacer mi programa de televisión en una hora. Eso fue horrible. De hecho, fue más que horrible. Tendría que mejorar un poco solo para ser horrible. Hola, Garfield. Hola, Cicerón. ¡Hey! ¿Cómo supiste mi nombre, Cicerón? Espera. Eres Harry, el gato de mi vecindario. Garfield, amigo. ¿Qué haces fingiendo ser un gato dócil llamado Cicerón? Eres tan malo como yo. Me conseguí un trabajo. Finjo ser un resultado exitoso del entrenamiento del Dr. Whipple y cada día me paga mi peso en atún. ¿Puede pagar eso? ¿Estás bromeando? ¿Sabes cuánto gana este tipo con esas tontas lecciones que vende? ¿Cuánto es lo que gana? Lo bastante para pagar tu peso en atún. Ah, eso es mucho atún. Sí, sigue el juego. Ayúdalo a vender sus cosas y podrás tener el mismo trabajo que yo. ¿Qué es lo que prefiero tener? ¿Mi peso en atún todos los días o mi integridad? Estas decisiones morales son difíciles. Y ahora, el entrenador más famoso del mundo de mascotas problema, el Dr. Whipple. Gracias. Ahora verán los resultados de mi mayor reto. El gato más desobediente que haya visto, Garfield. Lo puse en mi programa de entrenamiento educativo extremo y ahora verán los resultados. Garfield. Garfield, ¿sientes algún deseo de maltratar a pequeños cachorros? ¿Sientes algún deseo de robar comida o rasgar cortinas? Ese gato se volvió muy obediente. Tenemos que ordenar los DVDs, cintas y libros del Dr. Whipple. Pero no tenemos gatos. No, muy bien, Garfield. Ahora, ¿hay alguna cosa que quieras hacer? Sí, esto. ¿Eh? ¡Atrápenlo! Bajando. Ese gato no es obediente. Pensé que el Dr. Whipple lo había entrenado para no hacer cosas así. Disculpen, damas y caballeros. Tengo que ir a atender unos asuntos. ¡Ya lo tengo! ¡Lucha todo lo que quieras, gato! ¡No irás a ninguna parte! ¡Ahí está! ¡El gato que intenta arruinar mi negocio! ¿Quién, yo? ¿Te estás refiriendo a mí? ¡Pero eso no funcionará! ¡El público es muy tonto para darse cuenta! ¿Qué importa que no funcione mi programa de entrenamiento? ¡Me siguen enviando montones de dinero! ¡Qué ingenuos! ¡Tengo un buen negocio montado aquí y tú no vas a detenerme! ¡Dr. Whipple, lo escucharon en Televisión Nacional! ¡No pueden oírme! ¡Dejé el micrófono en el ese! ¡Ay, sí pueden! ¡No! ¡Oh, oh!
¿Tienes más que decir a nuestro atento público, doctor? ¡Tú, miserable gato! Yo me llevaré mi gato a casa. Muchas gracias. Gracias por las lecciones, doctor. Doctor Whipple, las líneas están saturadas con clientes cancelando órdenes y exigiendo reembolsos. ¿Por qué no le enseñó a ese gato a comportarse? Lo hice. Desafortunadamente, así es como se comporta. Bueno, que están en su programa favorito. Garfield, quería decirte de nuevo que lamento haberte enviado con ese doctor. Yo diría que 8 disculpas más servirán. Bueno, Odie, estoy en casa y aún soy yo. El doctor Whipple no me dejó en la forma que él quería. Eso me recuerda que ya es hora de su programa. El programa del doctor Whipple que se transmitía en este horario nunca se volverá a ver. ¡Wow! Esto no podría ser mejor. En su lugar, sigan sintonizándonos para un tonto programa que presenta a la gente vestida como pollos gigantes. ¡Me equivoqué! ¡Eso es mejor! De los peces planos. Se encuentra en el norte de los océanos Pacífico y Atlántico. Estoy impresionado. No pensé que te gustaran los programas educativos, pero aquí estás, fascinado por uno e incapaz de quitar los ojos del televisor. Pescado. Hermoso y delicioso pescado. El mero puede llegar a pesar hasta 400 kilogramos, como este. ¡Deme ese pescado! ¡Ese pescado y el mismo peso en patatas fritas! ¡Yo atiendo! Debo comer pescado. ¡Quiero comer pescado! ¡Necesito pescado! ¡Oh! ¡Ah! ¡Hola, Lisa! ¿Delicia oceánica para perros del Capitán Barnacle? Esto no es pescado. Es una lata. ¿Ves, Odie? Una lata. Ponla en el agua. A ver si nada. ¿Tus peces? ¿En esta casa? ¿Peces? ¿Acaso dijo peces? ¡Dijo peces! ¡El hombre dijo peces! Escuché que dijo peces. Es solo mientras viajo para ver a mi madre. Necesito que alguien cuide de ellos. No creo que sea muy buena idea, Liz. ¿Por qué no? Bueno, en primer lugar, Garfield sacó mayonesa y limones. Los hago empanizados, fritos. Con langostinos son deliciosos. Por favor, John. ¿Puedes hacer que Garfield se comporte bien? Te llevaré mis peces en la mañana. Si tú lo dices, Liz. Adiós. ¿Garfield? Liz dejará sus peces mascota mientras sale de la ciudad. Los dejarás tranquilos o si no... No tengas miedo, Bonachon. Me comportaré. No me comeré los peces de Liz. Los trataré con total respeto. Ahora no, Odie. ¿No ves que estoy mintiendo con todos mis dientes? Estoy teniendo problemas para dormir. Voy a intentar contar ovejas. 1, 2, 3, 4. No está funcionando. ¡Ya sé! 1, 2, 3, 4. Así está mucho mejor. 5. No sabía que tenías tantos peces, Liz. Ha sido mi pasatiempo por años. 3 cardúmenes bastan para mí. Aunque quisiera un poco más de trucha. Huele a pescado. ¡Sí! ¡Es el buffet más hermoso que haya visto en toda mi vida!
Cuídalos. Que te vaya bien. Y no te preocupes por tus peces. Tuve una larga charla con Garfield y tengo confianza en que va a dejarlos tranquilos. ¡Debo evitar que Garfield se coma los peces! Ahora, ¿tú serás mejor como aperitivo o plato principal? Tú pareces más una guarnición. Oh, tú te ves muy tierno. Te guardaré para el postre. ¿No pondrás una pata en los peces de Liz? Pues claro que no. Para eso tengo una red. No toques a los peces, ¿me oíste? ¡No toques a los peces! Si tocas aunque sea la aleta de cualquiera de ellos, nunca volverás a ver la hazaña en esta casa. Creo que habla en serio. De acuerdo. Puedo mantener el control. Dejaré esta sala y no volveré mientras estén los peces aquí. Cinco segundos. Son tres segundos más de lo que pensé que aguantaría. Tú sirves de entrada. Nada mal. ¡Ey! No sabía que un pececito podía ser tan engordador. No. Ese pez era un pez globo, del tipo que se infla. ¡Auxilio! ¡Por favor, ayúdenme! ¡O póngame en un desfile o algo así! Tendré cuidado con lo que como. No sé qué clase de pez seas tú, pero pareces delicioso. Pez bailarín eléctrico brasileño, similar a la anguila eléctrica. Muy bien. Es pescado lo que quiero y pescado voy a comer. Necesito un menú. Pez fuente canadiense. Me pregunto qué hará. Muy bien. Ahora sabemos qué es lo que hace un pez fuente canadiense. Pez soda australiano. Veamos qué dice aquí sobre el pez soda australiano. El pez soda australiano es un pariente cercano del pez fuente canadiense. Debí saberlo. Ah, muy bien. Tu turno, Verdín. Veamos qué eres tú. Ah, aquí estás. Pez judo japonés. Oh, no. Sí, pues no te rías de esto. ¡Hey! No estuvo mal. Veamos qué es lo que es. O era. El pez volador de Framistán. ¡Auxilio! 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 No, no te preocupes. Garfield no está molestando a tus peces. De hecho, acaba de pasar volando. ¿Pasó volando? No.
Acabo de descubrirlo. Todo esto que me está pasando no podría pasarme. Esto tiene que ser un sueño. Oh, de verdad espero que sea un sueño. Todos de pie para su señoría, el honorable Oliver Octavius. Oh, vaya. Orden en la corte de peces. Alguacil, ¿a quién se va a juzgar hoy? A Garfield el gato, su señoría. O esto es un sueño, o de algún modo aprendí a respirar bajo el agua. Garfield el gato es acusado de comer pescado. Gato Garfield, ¿cómo te declaras? Bueno, tal vez comí algunos pescados y... ¿Algunos? 7,322 pescados. Oh, eso no es mucho porque algunos eran anchoas y camarones. ¡Tú, devorador de peces! Sí, sí, lo admito. Comí pescado, comí mucho pescado. Incluso como pescado con patatas y vinagre de Malta. Si te perdono la vida, ¿vas a prometer jamás comer otro pescado? Dije que si te perdono la vida, ¿vas a prometer jamás comer otro pescado? Estoy pensándolo un poco. ¡Ya oí suficiente! ¡Jurado! ¿Cómo lo declaran? ¡Culpable! Gato Garfield ha sido declarado culpable por un jurado de tu cena. Por lo tanto, te sentencio a Larry. ¿Larry? ¿Quién es Larry? ¡Él es Larry! ¡No! ¡Auxilio! ¡Sálvenme de Larry! ¡Auxilio! ¡Ah, hola, Liz! ¡Pasa, por favor! Traje mis peces como quedamos. ¿Sus peces? Los pondremos aquí en la mesa. ¿Crees que dos peces dorados estén a salvo en la casa donde vive Garfield? ¡Claro! Garfield no va a molestarlos. Vamos, te mostraré lo que estoy haciendo en mi estudio. ¿Solo tiene dos peces dorados? Unos peces muy bonitos. Bueno, es hora del desayuno. Hora de hacer un sándwich. Ah, sándwich de salsa tártara. Delicioso. Por favor, ¿no creyeron que de verdad me comería los peces de Liz, cierto? Es muy malvado, incluso para mí, de hecho. Voy a dejar de comer pescado totalmente. Después de ese sueño, jamás comeré otro pescado de nuevo. Hasta la próxima semana. John decidió dejarme en un restaurante donde se puede comer de todo. Dijo que volvería cuando terminara de comer. Volvió a las 3 semanas. Lo que estuvo bien porque para entonces quebró el negocio y lo convirtieron en una tienda de calzado. Ay, Garfield, cuentas las mejores historias. ¡Cuéntanos una más! No, no ahora. Es hora de mi siesta. ¿Cómo lo sabes, Garfield? ¿No usas reloj? No necesito reloj. Siempre es hora de mi siesta. Nos vemos después, Garfield. ¡Espera! ¡Yo quiero otra historia! En otro momento, Nermal. ¡Garfield! ¡No me iré hasta que cuentes otra historia! ¿Qué opinas? Esto es lo que opino de eso. ¡Oye! ¡Quítate de mi cabeza! ¿Quién eres tú? ¿Y qué hacías escondido allá adentro? ¡Rápido! ¡Escóndete! ¡Ahí viene! ¿Quién viene? ¡Ay!
Está bien, no me vio. ¿Puedo confiar en ti? ¿Cuál es tu nombre? Nermal, el gato más tierno del mundo. ¿Puedes probarlo? ¿No se nota? Bien, debo correr el riesgo. Me llaman Agente X. Soy un agente secreto encubierto de nivel triple A. ¡Guau! ¿Un agente secreto? No tan alto. El sujeto que pasó es parte de un complot internacional para destruir a la humanidad. ¡Ayúdame a esconderme! ¡Ah! ¡Ahí viene de nuevo! ¡Rápido! ¡Ajá! ¡Ahí estás! Oh, tú no eres. Lo siento. ¡Ay! ¡Rápido! ¡Tienes que esconderme antes de que regrese! ¡Garfield! ¡Tengo un agente secreto encubierto de nivel triple A aquí! ¿Puedo esconderlo en tu bodega? Oh, por supuesto. ¡Gracias, Garfield! ¡Nunca te encontrarán aquí! Esto funcionará, pero necesito algo de comida. Necesito toda mi fuerza si voy a salvar a la humanidad. Iré a buscarte algo de comida. Preparo uno de los platillos favoritos de Garfield, Odie. Dejaré que se enfríe aquí mientras voy por el correo. Ah, John tiene la cena lista. Es un nuevo récord incluso para él. ¡Desapareció en 15 segundos! Tú ya comiste, Garfield. ¿Lo hice? Ah, me lo perdí. Creo que comí tan rápido que no me di cuenta. Ojalá haya estado sabroso. ¡Viene de la bodega! Entonces, los espías enemigos iban a hundir a Australia. ¿Quién eres tú? ¿Y por qué te comiste mi cena que pensé que yo me había comido, pero no lo hice? No te molestes en contestar. No me importa quién eres y por qué lo hiciste. Solo lárgate. ¡No puedes correrlo, Garfield! Es un agente secreto y trata de prevenir la destrucción de toda la humanidad. Creo que tenemos que salvar a la humanidad. La humanidad hace pizzas. Se oscurece. Bien, se puede quedar, pero solo esta noche. Será mejor levantarse. Tengo un día lleno de comida antes de la hora de la cena. Comenzaré mi mañana con un gran plato lleno de... ¿Dónde está mi gran plato? Tengo una sospecha de dónde puede estar mi gran plato. Así que querían sacarme del camino en un precipicio de 1,000 metros. ¿Cómo escapaste, Agente X? Por fortuna, traía puesto mi pelaje falso y debajo de él siempre llevo un paracaídas. Eres muy listo, Agente X. ¿Por qué lo están escuchando? ¡Porque es muy valiente! ¿Ha estado en tantos lugares? ¿Ha hecho tantas cosas? Yo he ido a lugares y he hecho cosas. ¿En verdad, Garfield? ¿Dónde has estado? ¿Qué has hecho? Bueno, yo he dormido en la sala, he comido lasaña, he dormido en el estudio, he comido ravioles, he dormido afuera, en la hamaca, y además yo he... Creo que el Agente X es el sujeto más fascinante que he conocido. ¿Te conté la ocasión en que estuve a bordo de un tren en fuga? Los espías enemigos eran expertos ladrones. Y estaban por toda... Oye, Squeak, ¿no se supone que los agentes secretos guardan secretos y no se los cuentan a nadie? ¿Te importa, Garfield? Trato de escuchar la historia. Discúlpame. No quería interrumpir esta reunión del club de fans del Agente X. No quería ignorarte, Garfield. Es solo que el Agente X es tan interesante. Está recibiendo demasiada atención. Y además, demasiada de mi comida. No, no lo he visto. Pero ya anoté su teléfono. Si veo a su gato gris, le llamaré. Muchas gracias.
dice el agente X? Significa que tendré que hacer de espía yo mismo. ¡Oye, espera! ¡Mis piernas son más cortas que las tuyas! Entró en esa casa. Apuesto que es el cuartel general de los espías enemigos. ¡Ten cuidado! Tal vez tengan superarmas atómicas o algo así. Ese hombre debe ser su líder. Alguien peligroso, poderoso y además... ¿Hubo suerte? Temo que no. Entregué su fotografía en todas las casas a un kilómetro a la redonda. Nadie lo ha visto. Lo siento, abuela. Temo que no hay señales de él. No pierdo la esperanza. Sé que regresará conmigo si lo hará. Puedo conseguirle otra mascota. No quiero otro gato. Oh. Oh, yo quiero a mi Fluffy Kins. ¿Fluffy Kins? Vaya, ese agente secreto es un fraude secreto. Solo es una mascota que escapó. Acabaré con su fachada y le diré a sus admiradores quién es en realidad. ¿Pero y si no te creen? Tal vez necesite de tu ayuda. Tengo una idea. Escucha, esto es lo que haremos. Vista desde la luna, la Tierra es lo más hermoso que haya visto jamás. O eso pensé, hasta que vi tus ojos, adorada Arlene. ¡Alto! ¡Tiempo fuera! ¡Paren la música! El agente X es un fraude. Su verdadero nombre es Fluffy Kins. Es un gato de hogar que vive en la calle Crescent. Esa es mi fachada. Todos los agentes secretos tenemos una fachada. Yo pretendo ser un gato hogareño ordinario. Te debería dar pena, Garfield. Parece que está celoso. ¿Celoso? ¿Yo? No. En realidad me alegra que sea un agente secreto. No me gustaría tener que ser yo quien se enfrente al señor Tig. ¿Quién es el señor Tig? Es el espía más famoso y malvado de todo el mundo. No me preocupa el señor Tig. Mis fuentes me informan que el señor Tig está a varios continentes de aquí. Sí, entonces, ¿quién es él? No te preocupes, agente X. Tú puedes vencerlo. ¡Sí! ¡Como venciste a esos ninjas encubiertos de los que nos contaste! ¿Eh? Así que por fin nos enfrentamos cara a cara, agente X. ¡No! ¡No! ¡Está equivocado! ¡No soy el agente X! ¡Mi nombre es Fluffy Kins! Buen intento, agente X, pero yo sé que eres tú. Me obligas a usar habilidades de lucha superiores. ¡Y... ¡No! ¡No! ¡No soy el agente X! ¡No lo soy! ¡Regresa aquí, espía cobarde! ¡Tenemos que ayudarlo! Ustedes quédense aquí. Iré a ayudarlo. Vaya, Garfield es más valiente de lo que pensé. ¡No! ¡No! ¡No soy un agente secreto! ¡Mi nombre es Fluffy Kins! Bien, haré un trato contigo, Fluff. Tú regresas con la abuela y yo me encargo del señor Tig. Y no le diré a tu público que te adora el fraude que eres. ¡Es un trato! ¡Me retiro del negocio de los agentes secretos! ¡No es seguro! Sí que no lo es. Le dirás a todos que era un farsante. ¿Para qué arruinarlo? El señor Tig escapó en su avión secreto y el agente X fue tras él. Me gritó que pasarían años antes de que lo volvamos a ver. Es tan valiente. Pero tú también lo eres, Garfield. Bueno, sí, tuve que recargar los rayos láser del agente X. Por fortuna, tenía un par de baterías nuevas en la casa, pero 12 ninjas trataron de detenerme.